Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Wild Rift. Hoy tenemos jugosa información que os va a encantar, 10 nuevos héroes. Y por supuesto agradecimientos al señor Plunderer, que es de donde he cogido estas imágenes. Él había sacado el vídeo hacía unas horas, así que bueno, todo el apoyo para el señor Plunderer, que está a punto de llegar a los 2000 suscriptores. Échenle un ojo, por ahí les dejo el canal por la descripción para que le apoyen a muerte, porque el chaval trae muy buen contenido y buenas noticias, así que estén activos con él, por favor. Y ahora sí que sí, vamos con los 10 campeones que han sido filtrados que saldrán próximamente en Wild Rift. ¡Vamos allá! El primero, por supuesto, el señor Teemo. Este no podía faltar, por supuesto. Este es un clásico, es un estandarte del LoL y tenía que estar ahí sí o sí. El señor Teemo. Bueno, setas explosivas. ¡Ay, que llegue ya! El futuro main de muchos. Y no lo saben, ¿eh? Y no lo saben aún. Bueno, el siguiente personaje es Xayah. ¡Ay, ay, ay! Otro ADC que entra en acción para el Wild Rift. El meta de los tiradores está bien cabrón, y bueno, ya habíamos visto alguno que otro que estaba repartiendo bastante, y ahora vemos la incorporación de Xayah, que bueno, trae ahí un poquito de aire fresco. Espero que venga acompañada, por favor, si no es mucha molestia. Vamos con el siguiente, que es el Twitch, es la ratita camboyana, es la Twitch. Ay, 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 otro invisible en el meta, otro invisible dando por saco por la jungla, también es un potente ADC, por supuesto, pero durante mucho tiempo, no sé si ahora en este mismo momento estará jugándose de jungla o si entrará directa de jungla, pero Twitch, la ratita camboyana. Vamos con otra, por supuesto, esto es un clásico, Nico. Bueno, este personaje es divertidísimo, trae nuevas mecánicas al juego, esa copia, esa polimorfia, es increíble este personaje, vais a flipar con él, es brutal. Estoy convencido de que a Gio le va a encantar. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, esto es un Hecarim, ¿no? Esto es un Hecarim, vaya, 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 se pone la cosa interesante para la jungla, ¿eh? Esas entradas ahí con la velocidad. Y por supuesto, estaba un poco pobre, un poco el ambiente de jungla en cuanto a CC. La verdad es que bueno, Lee Sin y algo más. Así que bueno, Hecarim aporta un poco de eso. Muy bien, me gusta. Continuamos con Poppy. Oh, Poppy, Poppy, shit, pop it up. I am seen, stop it. Oh, esta sí que me gusta. Esta sí, 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 Poppy. Es uno de los personajes más troll, sin duda. Así que mucha gente va a poder disfrutar con la Dama del Martillo, con esta enanita, que de nana tiene poco porque luego te pega unas porras y unas ostiones y unas cosas que es increíble. Bueno, seguimos con Nidalee. Ay, 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 qué bien que nos lo vamos a pasar tirando esas lanzas de media vida al mago o al ADC por detrás de la pared. Estoy deseando correr por la maleza y por supuesto Master Wind se va a poner de contento cuando le enseñe yo esto, que básicamente va a saltar de alegría. Solo le falta el Kennen, que no sé si estará en la lista porque no la he visto. ¡Oh, oh, Lucian! ¡Oh, Lucian de mi vida! Esto sí que le gusta al nene. Esto sí que sí me gusta, ¿eh? ¡Oh, Lucian! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! No tengo palabras para describir lo que siento después de verte ahí con la pistola levantada. ¡Ole, los buenos ADCs! Los buenos están metiendo muchos ADCs, ¿eh? Muchos tiradores. Pero bueno, no se desagradece. ¡Ay, ay! ¡Métanme un buen Lucian! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta, me gusta! Bueno, Ekko, otro de los personajes totalmente emblemáticos de League of Legends. ¿Cuántos main Ekko en la sala? Seguro que muchos dirán, ¡mi main maca! ¡Por fin! Ekko es uno de los personajes con una de las mecánicas más divertidas y más extravagantes que tiene League of Legends. Y bueno, 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 bien, bien, meten a Rakan también. Yo supongo que lo lanzarán para el Día de los Enamorados, seguro. Pero bueno, meten a la pareja de Xayah, al support, así que contentísimo por la parte que me toca. Y ahora ya, pues recapitulando, pues muy bien. La verdad es que dentro de la variedad está bastante bien. Se echan falta muchos, por supuesto. Seguro que muchos de ustedes pues tienen ahí en su mente su main indiscutible, que dirán, ay, no ha entrado, qué pena. Bueno, no pasa nada, señores, tarde o temprano llegará, pero yo me quedo bastante contento con estos 10 campeones filtrados, que están muy bien.
Como pueden ver, pues el repertorio es bastante variado. Y ahora quiero que me digan ustedes, mis seguidores, la gente que sigue cada uno de estos vídeos, o tú que has llegado por primera vez al vídeo y has dicho, bueno, mira, vamos a ver este chaval, a ver qué está contando por aquí, que si día héroe nuevo, qué tal. Bueno, pues dime tú que estás viendo este vídeo, dime cuál de estos 10 te gusta más, cuál te ha dado más alegría, cuál te ha dado más ahí, más hype, y cuál no te gusta mucho. O sea, dime cuál es el que te gusta mucho, que ya de estos 10, el que más me ha molado ha sido este, y el que menos ilusión te hace. Bueno, pues bueno, la cantidad está bastante bien. De momento no es que vayan a meter a los 10 héroes, a los 10 campeones, que los vayan a meter de golpe, no. Eso es una filtración, como pueden ver, con el loguito de League of Legends Wild Rift. Son próximos campeones que entrarán en el juego para ser escogidos, para ser comprados en la tienda. En definitiva, que entrarán dentro del meta, dentro de la jugabilidad del propio juego, porque en el momento que entra un personaje de estos, pues puedo cambiar todo totalmente. Así que bueno, esperaremos con mucha impaciencia que metan todo esto. Y cuidado la gente de LATAM, porque muchos ya me están diciendo, Maca, me lo estoy gozando, Maca, lo estoy jugando con un poco de like, pero me lo estoy disfrutando. Así que, aún así todo, cuando el juego llegue el lanzamiento global para cada una de nuestras regiones, pues posiblemente esté ya el juego bien terminadito, con un montón más de contenido, y lo vayamos a gozar ahí como merece. Así que bueno, una filtración, no sé muy bien de dónde sale, ciertamente no lo sé, pero bueno, lo he encontrado en el canal de Plunderer. Una vez más, agradecimientos para él, amigo, compañero y creador de contenido del juego, y por supuesto todo el apoyo por ahí, la descripción, el enlace. Y espero que hayan disfrutado con este vídeo, un poquito más corto, pero había que sacarlo informativo para que todos ustedes se lo gocen, para que estén al tanto de todas las cosas que van lanzando. ¿Por qué? Porque es bueno estar bien informado, ¿a que sí? Pues ya está, es el momento de suscribirse. ¡Come on! En fin, señores, abrazo bien fuerte para todos. Esta noche les espero en Nimo TV. Por ahí abajo, por la descripción, tienen el enlace a mi canal. Y por supuesto, les voy a dejar el enlace a la descarga de la aplicación, por si acaso no la encuentran en su país, porque puede ser que vayan al Play Store y no esté la aplicación. Así que les dejo en la descarga al Nimo TV y el enlace a mi canal. Esta noche la liamos en directo. ¡Vamos que nos vamos!